Buenas tardes, muchas gracias les decía a todos ustedes por de novo por su presencia y por darle por darle forma a esta convocatoria a esta convocatoria de la Cátedra de, la Caixa, de Fundación La Caixa de Economía y Sociedad. Y bueno, ayer ya el, eh, Juan Francisco Fuentes nos creó la expectativa, amplia expectativa de lo que nos iba a contar hoy. Y por si fuera poco, el título que ha dado a esta segunda clase es nada menos que El golpe que fue y el que pudo ser. O sea que más, eh, más interesante estoy seguro que no vamos a poder encontrar. Cuando quieras, Juan Francisco, y después, como ayer, tenemos uno, un buen rato de coloquio con todos ustedes. Muy bien, muchas gracias. Eh, gracias, querido José Luis. Gracias a todos ustedes por su asistencia en un día como este y por su puntualidad. Eh, la cuestión, el tema en realidad, el título de esta, de esta segunda sesión, eh, dio lugar ya ayer eh, a alguna una intervención del público que iba en esa, en esa dirección. Eh, jugar con contrafácticos es siempre, como les decía ayer, eh, tentador pero peligroso, hasta dónde debemos quedarnos. Pero desde luego eh, hay un margen para la especulación si sabemos que es un juego. ¿Mm? Un juego quiere decir que puede tener eh, una, base, una base real, es decir, que, es un, que hay elementos para eh, especular con ciertas posibilidades que pudieron, que pudieron darse. Hoy lo vamos a ver. Pero en todo caso, siempre tenemos que saber a qué jugamos. Es decir, que si tenemos una baraja en la, en la mano, tenemos que saber para qué sirven esas cartas y cómo hay que combinarlas y enlazarlas. Y desde luego yo soy muy poco partidario, ahora hablo por mí, de hacerse trampas al solitario. Es decir, yo les digo hasta dónde llego y lo que creo y lo que desde luego no creo en absoluto. Les decía ayer, al final de mi intervención, que es extraño que un político tan astuto, tan intuitivo, generalmente tan bien informado como Adolfo Suárez, con una probada capacidad para adelantarse a los acontecimientos, ignorara en el momento de presentar su dimisión que había un golpe de Estado en marcha. La cuestión, eh, para mí, eh, es uno de los grandes eh, enigmas del, del 23F y no de los enigmas eh, imaginarios. Eh, y es más sorprendente aún si sí, tenemos en cuenta que el general Alfonso Armada había advertido primero al rey en las navidades de 1980 y después a Gutiérrez Mellado ya en febrero de 1981, dos semanas antes del golpe, del riesgo inminente de un golpe militar. Es verdad que este testimonio, que van a ver ahora en un documento, en la pantalla, una carta que me dirigió Alfonso Armada, eh, en vez de resolver un problema eh, multiplica, crea una espiral de, de problemas. Es decir, si damos veracidad a ese, a ese testimonio, no tenemos la respuesta a ese enigma que plantea. Bueno, ¿por qué dimitió Suárez eh, ¿y, y por qué dijo, les dijo a sus compañeros, bueno, os dejo encauzado el problema militar, por lo menos? En realidad, todo es más complicado porque plantea también una pregunta sobre las verdaderas motivaciones de Alfonso Armada, porque si estaba dentro de la conspiración, como parece, y luego veremos por qué se lo dijo a Adolfo Suárez y Gutiérrez Mellado, es decir, precisamente al gobierno contra el que iba uh, dirigido ese, ese golpe de Estado. El propio Armada me lo dijo en una de las conversaciones que tuve con él en el verano de 2010 y lo puso por escrito en una carta que escribió, me parece que en septiembre, de ese, de ese año, yo no veo la, desde aquí la fecha, creo que 14 de septiembre, me parece que pone, de 2010, eh, en una carta que me escribió en ese, en ese momento. La pregunta que plantea este escrito, este testimonio de Armada, testimonio que yo creo que responde a la verdad, y a ella les digo que mi afán de no hacerme trampas al solitario, les digo que yo no estoy seguro, pero algo me dice que puede ser así. ¿eh? y creer a Armada comporta siempre un cierto riesgo, si esto es verdad es eh, por qué ni Gutiérrez Mellado ni Suárez se lo creyeron. Lo que dice eh, al principio de esta carta, lo que me dice eh, Alfonso Armada es, eh, usted sabe que mi actuación el 23 de febrero fue informar al ministro de Defensa Gutiérrez Mellado de la posibilidad y para mí certeza de un próximo golpe militar violento. Dos matizaciones. Primero, Gutiérrez Mellado no era ministro de Defensa, sino vicepresidente del Gobierno. El ministro de Defensa era Rodríguez Agón. Y, en segundo lugar, está redactado de tal forma que parece que lo que dice ahí es lo que hizo durante el 23 de febrero. Pero es evidente, si dice la posibilidad y para mi certeza, de un próximo golpe militar violento, que se refiere a los días anteriores. Y los días anteriores, el momento en que se produjo ese encuentro, del que creo que ya les hablé algo eh, ayer, eh, es fácil de, de fechar porque eso sí lo dicen las, en, sus, eh, en sus memorias. Eh, a ese encuentro con, con el general Gutiérrez Mellado, todavía vicepresidente del Gobierno, se refiere efectivamente en sus memorias y dice que se produjo el 13 de febrero de 1981, por tanto, exactamente 10 días antes del golpe a las 12.30. Y según él, esa entrevista no fue, cito sus memorias, nada agria. A pesar de lo que he leído posteriormente. Al contrario de lo que dicen sus memorias, lo que a mí me contó eh, eh, Alfonso Armada es que en esa entrevista oficial en la que él se presentó a Gutiérrez Mellado, su superior, eh, tras su reciente nombramiento como segundo jefe de Estado Mayor, Gutiérrez Mellado le echó la mayor bronca de su carrera militar. Eso fue lo, lo que me dijo y eso es lo que. Y no es la única discrepancia. Entre lo que él me contó de palabra o por escrito y lo que él mismo había contado en sus memorias, que creo que publicó el año 83, estando todavía en la cárcel. Lo que indica la conducta de, de Alfonso Armada y la tendencia a lo largo de esos meses, tal vez a lo largo de toda su vida, a contar versiones distintas de la realidad, un poco a gusto o disgusto al consumidor. Y lo vamos a ver en la propia tarde del 23 de febrero. Volveré sobre esta cuestión. La posición de Suárez y Gutiérrez Mellado. Aquí ya estamos ante una de las preguntas que tienen realmente muy difícil respuesta. Si el Gobierno, si eh, Gutiérrez Mellado, si Adolfo Suárez sabían que había un golpe militar en marcha, porque Armada se lo dijo, ¿por qué no pusieron los medios para evitarlo? La respuesta, la primera respuesta me parece obvia. A partir de aquí ya entramos en, el, en, en terrenos pantanosos, porque no le creyeron, porque no le creyeron, porque Adolfo Suárez sobre todo, y yo creo que Gutiérrez Mellado también, practicaban con Armada una especie de psicología inversa. Es decir, que a todo lo que Armada les decía, le daban la vuelta. Si Armada le hubiera dicho a Gutiérrez Mellado, hay un golpe militar en marcha, eh, la situación está tranquila, se hubieran echado a temblar. Esa es la actitud de Gutiérrez Mellado y, sobre todo, de Adolfo Suárez, que le conocía desde 1969, es decir, desde hacía 12 años. Y el tiempo en la transición es un tiempo histórico muy denso, muy lleno de acontecimientos, y da tiempo, como vimos ayer en las relaciones entre Suárez y el rey, para hacer y deshacer amistades muy profundas. Eh, y, esa, y a lo largo de esos 12 años de relación, que llegó a ser muy intensa, incluso de colaboración en algún momento, eh, Suárez se conocía de memoria al personaje Alfonso Armada. Y de ahí que si Gutiérrez Mellado le dijo, fíjate, el presidente, lo que me ha dicho Alfonso Armada, que hay un golpe militar en marcha, Suárez pensaría, pues de eso nada de nada. Y por tanto se sentiría reafirmado en aquello que había dicho sus compañeros de la dirección de eh, UCD. La situación militar las, os la dejo tranquila. Bien, eh, ¿y por qué...? Según Gutiérrez Mellado y Suárez, Armada se habría inventado un próximo golpe militar violento, como me dice a mí en esa, en esa carta. Eh, cuando sospechamos de algo o de alguien, nada más fácil que encontrar un móvil. El móvil parece claro. Armada pretendería crear un estado de alarma ante una situación crítica que lo convertía a él en salvador. Ese es el escenario que dibujaron, que, eh, eh, que, eh, al que llegaron, la conclusión a la que llegaron Gutiérrez Mayor y sobre todo Adolfo Suárez, a partir de esta información de eh, Armada y de lo que el rey le había dicho a Suárez ya en la navidad de 1980 que le había dicho Armada, que la situación militar estaba fuera de control. Eh, yo creo que eh, sobre esas dos versiones. Eh, aparentemente incompatibles de lo que iba a pasar. Adolfo Suárez, la situación es, militar está tranquila. Alfonso Armada, hay un golpe militar eh, en marcha. En cierta forma, aunque parezcan y sean incompatibles, las dos partes tenían razón. Armada, por supuesto, Armada sabía que, se, que había una conspiración militar en marcha y que esa conspiración no se había detenido por la dimisión de Adolfo Suárez. Sino que seguía adelante. Y lo sabía porque él estaba en el cogollo de esa, de esa conspiración. Porque muchos de sus cabecillas, desde luego Milán del Bosque, eran, como me dijo él, amigos suyos. Y hablaba con ellos. Y ellos se franqueaban con él y se lo contaban todo. Por tanto, eh, hay razones para creer que Alfonso Armada, que desde luego sabía que había un golpe en marcha, le pudo decir eso al vicepresidente del gobierno. Y a partir de ahí. Parece raro que, en cierta forma, eh, Suárez y Gutiérrez Mellado tuvieran también razón. Yo creo que la tenían, porque efectivamente esa información que Armada proporcionó al rey, más de una ocasión seguramente, pero desde luego en las Navidades de 1980, en un famoso encuentro en Baqueira-Beret. Recuerden que Armada era gobernador militar de, de Lérida y por tanto entraba en su jurisdicción. Como en la conversación que tuvo con Gutiérrez Mellado, Ar eh, la jugada de Armada era muy clara. Utilizar a sus amigos golpistas para crear un estado de alarma que le convirtiera a él en, eh, en la alternativa a una crisis que se estaba yendo eh, de las manos. Dicho otra forma, si el rey no le había nombrado presidente del gobierno por las buenas, cuando dimitió Adolfo Suárez, le tendría que nombrar presidente del gobierno por las malas. Y yo creo que esa es la cura. Y en ese sentido, en el sentido de considerar que esa. Uh, Información, aunque fuera eh, veraz, que lo era, era una información tóxica que jugaba a favor de la operación política eh, que se traía entre, entre manos. En ese sentido les decía que, en cierta forma, las dos partes tenían razón. Armada al decir hay un golpe militar en marcha, Suárez al pensar que eh, Armada estaba intoxicando al rey y estaba creando alarma eh, institucional en su propio beneficio. Eh, por tanto, yo creo que Suárez y Gutiérrez Mellado, Suárez, desde luego. Gutiérrez Mellado parece que, como veremos enseguida, al final dio luz verde al nombramiento de armada por simple agotamiento, porque ya no pudo más de presiones. Pero yo creo que, sobre todo, Suárez estaba convencido de que Alfonso Armada eh, formaba parte del problema y que en ningún caso sería la solución a ese problema como pensaba el rey. ¿Mm? Pero la solución a ese problema jugando la carta armada, recuerden lo que les dije ayer, no pasaba por nombrarle presidente del gobierno, como esperaba Armada, sino por nombrarle segundo jefe del Estado Mayor del Ejército. Bien, ahí radicaba la grave discrepancia en el nombramiento de Alfonso Armada entre el rey y Suárez, que tuvo mucho que ver. Con el eh, distanciamiento ya insalvable, el abismo que se abrió entre Suárez y el rey en los últimos meses de 1980 y las primeras, los primeros días de 1981. El rey creía que eh, Suárez y Guterres Mellado habían perdido el control sobre el ejército y que Armada, mejor informado, con más mano izquierda, con más tacto, con más conocimiento, con mejor imagen, podía ayudar a reconducir la crisis militar. Eh, y esa. Eh, esa es la responsabilidad del, del rey, que probablemente no es pequeña, en la medida en que al hacer suyo ese diagnóstico, ese escenario, contribuyó a debilitar aún más la autoridad muy cuestionada de eh, Adolfo Suárez. Eh, recuerden lo que les decía ayer, además, que en el momento de anunciar su dimisión a la permanente de, de UCD, eh, Adolfo Suárez, le, les dijo a sus compañeros que les dejaba la situación militar encauzada. Esa inopia, esa, eh, ese fracaso clamoroso de información, de percepción y de intuición, que era probablemente el arma política más poderosa de Adolfo Suárez, solo puede tener, a mi juicio, una explicación. Y es que eh, Suárez y Gutiérrez de Mellado estaban tan acostumbrados al ruido de sables, que fue como el sonido ambiente, eh, como el fondo sonoro de la transición, que no tuvieron la sensación a principios de 1981 que el ruido de sables hubiera aumentado en sus eh, decibelios. Y si además Alfonso Armada estaba diciendo que la situación estaba muy mal y que había un golpe militar en marcha, ya era para creer que la situación estaba bien, por esa especie de. Psicología inversa que, sobre todo, Suárez aplicaba a Alfonso Armada. Antes del golpe, hay otro episodio que conviene recordar porque tiene eh, que ver con uno de los enigmas del 23F, uno de los eh, enigmas, eh, no voy a decir por resolver, pero sí recurrentes, que es el papel del rey. Para mí, uno de los falsos enigmas del 23 de febrero. Me refiero al nombramiento de Armada como segundo jefe de Estado Mayor a instancias del rey días antes eh, del golpe de Estado. Suárez lo cuenta en, el, en esa reunión a puerta cerrada de la que les hablaba ayer, que tuvo lugar en Toledo en 1983, por tanto, dos años después de los hechos que se narran en este documento, eh, que es la transcripción, como vimos ayer, de eh, la conversación o de la intervención de Adolfo Suárez a las preguntas de los invitados a esa, a, a esa reunión. Lo que dice sobre el asunto aparece en la parte baja del documento. Yo se la voy a transcribir. Dice así: Armada, segundo jefe de EM, es decir, de Estado Mayor. Gabeiras le propone. GM, es decir, Gutiérrez Mellado, lo acepta. Eh, intercalado de orden MIN, de orden ministerial. Por tanto, era responsabilidad del ministro de Defensa Rodríguez aún, no del gobierno ni del presidente. El rey les pregunta a Gabeiras y a Gutiérrez Mellado si me lo habían comentado. Yo digo que no se le nombra. Eh, el episodio sigue en la página siguiente, en la parte superior. El rey se interesa. ¿Eh? Las dos primeras palabras se, creo que se, se leen fácilmente. El rey se interesa. Yo digo que no había consultado. Se entiende que el rey le pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Cuáles son las reticencias de Adolfo? ¿Qué, qué, qué pasa, no? Yo digo que no había consultado sobre bastantes cosas. Prohíbo el nombramiento. Eh, luego, se supone que Suárez habla con el rey. Esta es una escena que se ha contado alguna vez y creo que es más o menos fidedigna. Eh, Suárez está en barajas eh, a la espera de un mandatario extranjero y en ese momento recibe una llamada telefónica, se le avisa, está el rey al aparato, quiere hablar con usted. Se pone Suárez al aparato y el rey le dice lo que viene aquí. Entiendo tu decisión su decisión de no nombrar a Armada o de aplazar el nombramiento de Armada. Sigue. Rodríguez Sagún y GM, Gutiérrez Mellado, 24 horas. Yo creo que eso se podría traducir más o menos así. No es que sea muy importante, pero es más o menos así. Y a las 24 horas de llamarme el rey a barajas y decirme, entiendo tu decisión, me encuentro el nombramiento de Alfonso Armada, que es lo que viene después. El nombramiento después de mi dimisión. Bien, eh, efectivamente, el nombramiento de Alfonso Armada se produjo a principios de febrero. Eh, un consejo de ministros que se celebra ya con, el, eh, con, con Suárez dimitido y el gobierno en funciones, eh, a la espera del nombramiento del nuevo presidente del gobierno, que iba a ser Leopoldo Calvo Sotelo, que tanto había dos o tres semanas para ello. Eh, y como les dije ayer, eh, según me contó un miembro de ese, de ese gobierno, eh, Suárez encontró el nombramiento de Alfonso Armada como un hecho consumado, preguntó, eh, porque se encontró la orden ministerial ya firmada, Rodríguez Sagún, Rodio Sagún dijo, me lo ha pedido el rey, eh, y Suárez pronunció estas palabras proféticas. Me parece que estamos cometiendo un error histórico. Eh, que armada estaba en una operación como recambio de suárez me parece evidente eh, lo vimos ayer es decir la llamada operación armada de finales del otoño finales de 1980 aparece en ta, ta, tantos testimonios y tan variados de gente que no tiene nada que ver entre sí manuel fraga en sus memorias jordi pujol el diputado del pnv marcos vizcaya alberto oliart de ucd que me lo contó a mí eh, fernando alba de, de miranda eh, Manuel Fraga, que es imposible que todos mintieran, es imposible. Y por tanto, eh, una de dos, o eso es verdad, y yo creo que lo era, eh, o aquello era una especie de conspiración universal contra Alfonso Armada para hacerle quedarle mal. Yo creo que esta segunda hipótesis es descartable. Eh, por tanto, creo que efectivamente esa operación existió. Eso que en la prensa aparece como operación armada, como operación eh, de Gol, como gobierno de salvación, como, como gobierno de concentración eh, nacional. La pregunta, porque cada vez que eh, resolvemos una pequeña incógnita, pequeña o grande, y podemos llegar a un cierto nivel de certeza, digamos que nos encontramos con una pregunta en, el, en un plano superior, lo cual no deja de ser una ventaja. Quiere decir que nos vamos acercando hacia la resolución de la, de la ecuación en general, ¿no? vamos despejando incógnitas. La pregunta es. Si esto es así, que yo lo creo, si Armada abandonó la conspiración en cuanto dimitió Adolfo Suárez, que sin duda era en gran parte el objetivo de esa operación, acabar con Suárez y preparar una alternativa al gobierno de Adolfo Suárez. Eh, yo creo que sí, yo creo que Alfonso Armada siguió en la operación la lógica de esa, y, y, y creo que la decepción que sintió, creo que ahí les digo que ya no volvemos a un terreno de. Ter, terreno movedizo. Creo que el hecho de que Armada se echara en brazos de los golpistas activos, no platónicos, aquellos que estaban preparando un golpe de Estado, se debe precisamente a eso. Es decir, que si el rey no le había nombrado presidente del gobierno, producirse la dimisión de Adolfo Suárez, habría que crear una crisis política que justificara, que llevara al rey, que forzara al rey a nombrar al presidente del gobierno, digamos, eh, por las malas. Eh, aparte de eso, eh, o, o más bien, esta conclusión sería, a su vez, fruto de dos testimonios relativamente recientes, que demuestran, creo yo, que efectivamente eh, Armada siguió en la conspiración y estrechó sus lazos con el grupo operativo de la conspiración eh, anti-Suárez, que en este momento ya es una conspiración directamente contra la, contra la democracia. El primero lo ofrece eh, Javier Rupérez, el diplomático, alto cargo de UCD en aquel momento. Lo ofrece en sus memorias que se publicaron hace, me parece, tres, cuatro años, como mucho. Y lo que cuenta Rupérez en sus memorias es que, a, a, al cabo de algún tiempo, el que entonces era gobernador civil de Lérida, alto cargo de UCD, le contó que eh, poco antes de partir para Madrid a tomar posesión de su cargo como segundo GM, Armada le invitó a él, al gobernador civil, a una cena de despedida. Y en esa cena, que se, se tiene que producir a principios de febrero, por tanto, después de la dimisión de Suárez, porque Armada ya ha sido nombrado segundo GM, en esa cena eh, Armada le dijo que él iba a salvar España, que estaba en una crisis... Eh, peligrosísima y que él se sentía en la obligación de arrimar el hombro para sacar a España del, del abismo al que se iba a precipitar. Y por tanto, hay un testimonio cierto de que Armada seguía con, con el plan, incluso había alcanzado un nivel de un cierto delirio personal, un providencialismo que él tenía muy interiorizado por, otro, por, otro, por otra parte, según reconoció algún día, que le convertía en el hombre salvador de España. Incluso después... De la emisión de Adolfo Suárez. El segundo testimonio me lo proporcionó un amigo nuestro, Francés de Carreras, hijo de Narcís de Carreras, que fue presidente del Barça en los años 60, militante de la Liga Regionalista de Cataluña en su juventud, que, tenía, que había tenido una estrecha relación con Tarradellas en su juventud, en los años, en los años 30. Y lo que me contó Francés de Carreras, que entonces militaba en el PSUC, es que él no supo decirme la fecha. Pero con lo que me dijo, yo supe que eso era a principios de febrero del, del 81. De vuelta de un viaje a Madrid, Tarradellas, que ya no era presidente de, de la Generalitat, eh, se, hace, se para en Lérida y tiene una rápida entrevista con Armada, que está a punto de dejar el gobierno militar de Lérida, porque le ha nombrado segundo Geme. Luego es febrero del 81, porque ya ha sido nombrado. Y que Tara de ellas eh, le cuenta al padre de Francis de Carreras que ha hablado con Armada y que le ha dicho que está todo resuelto, que va a presidir un gobierno de concentración, y Francis y Nasir de Carreras le dice a su hijo, y en ese gobierno por lo visto va a haber incluso gente de tu partido. ¿Qué partido? O el PC o el PSUC. En realidad los dos tuvieron un representante en ese gobierno fantasma que pretendía eh, presidir Alfonso Armada, como veremos. Eh, más adelante, uno iba a ser Ramón Tamames, por lo menos figura en ese documento, el otro iba a ser supuestamente Jordi Soletura. Eh, ese plan de Alfonso Armada tenía algo que ver con el que urdían Milán del Bosque eh, en Valencia y Tejero en, en Madrid por esas mismas fechas. Estaba Armada dentro o fuera de esa conspiración. La implicación de Armada en el 23F, que es lo que dictaminó la, la justicia. Eh, supondría también la del rey que presionó al gobierno más allá de lo razonable para nombrar a armada segundo gme. yo aquí insisto en que este, eh, este hecho indudable las presiones que el rey ejerció sobre el gobierno para conseguir para arrancarle el nombramiento a armada como segundo gme en el fondo es un argumento que exculpa al rey de su implicación en el 23F. Porque si hubiera querido nombrar a Alfonso Armada, no hubiera esperado un golpe de Estado. Es más, el golpe de Estado habría sido innecesario, porque le habría nombrado eh, presidente del Gobierno o lo habría propuesto a las Cortes. Luego, Armada en las Cortes se habría tenido que buscar la vida, ¿eh? a ver si era verdad que tenía mayoría. Ahí. Pero, en todo caso, eso ya se hubiera visto, eh, se hubiera visto después. Eh, los principales enigmas del 23F, reales o imaginarios, tienen que ver con el papel clave que de Armada desempeñó en la noche del 23 al 24 de febrero de 1981. Esos tres minutos dramáticos y 17 horas grotescas, como llamó Leopoldo Calvo Sotelo, eh, a ese episodio, a ese, eh, a ese periodo golpista de, eh, que empezó a las seis y pico de la tarde del 23 de febrero y terminó en torno a las doce del mediodía del, del 24. En el sumario de esta, de esta segunda sesión he incluido dos epígrafes que creo que están estrechamente relacionados. Yo, pero, como ven, mucho por la idea del puzzle. Eh, si, a veces, si tenemos dos preguntas, no tenemos dos problemas por resolver. Tenemos una respuesta que no tendríamos si solo tuviéramos una pregunta. Y las dos preguntas son: ¿dos golpes o más en un golpe? Por lo menos hubo dos golpes esa, esa tarde-noche. Y la segunda, ¿por qué fracasó el golpe de Estado? Esta uh, cuestión esencial tiene varias respuestas, como van a ver, pero de entrada les diré que una de ellas es remite a la primera pregunta, porque había más de un golpe y esos dos o tres golpes resultaron ser incompatibles. Por eso les decía que al tener dos preguntas que encajan, como en un puzzle. Eh, podemos tener respuesta por lo menos para, para una de ellas. Los dos polos opuestos del golpe al 23F, de los dos golpes que eh, estuvieron activos, dos por lo menos a lo largo de esa noche, fueron el golpe duro de tejero y el golpe llamado blando de armada. Milán del Bosque debía ser el nexo que uniera los dos golpes, pero a la hora de la verdad, se demostró que la autoridad de Milán no fue suficiente para que Tejero obedeciera a Alfonso Armada. Todo ocurrió en la entrevista que eh, Armada, presentándose como mediador, eh, arrancando una cierta autorización de la zarzuela, eh, donde le dijeron, en todo caso, lo que, lo que le ofrezcas a, a Tejero tiene que ser primero constitucional y a título personal tuyo. Y con el beneplácito de, eh, del grupo del Palas, eh, es decir, las autoridades civiles y sobre todo militares que se habían reunido en el Palas y habían con, eh, constituido una especie de gabinete de crisis, con esa autoridad más o menos precaria o con esa autorización más bien, se dirigió al Congreso de los Diputados eh, eh, y eh, eh, al llegar a la, a la verja dio la, contra, la contraseña que había conseguido. Mediante una llamada a Valencia, acudió Tejero y ahí empezaron en una salita interior del Congreso una eh, conversación de en torno a una hora. En parte, el golpe se decide ahí. Eh, es curioso saber lo que Armada le dice a Tejero. Lo que Armada le dice a Tejero es que las cosas se han puesto muy mal, que le han dejado prácticamente solo y que él le ofreció una salida airosa. Y es curioso porque lo que Armada les había estado diciendo a las autoridades leales, a las autoridades civiles, la Comisión de Subsecretarios y a la Junta de Jefes de Estado Mayor y a las autoridades militares reunidas en el Palacio era exactamente lo contrario. Es decir, a quienes están intentando acabar con el golpe les dice, cuida, les dice cuidado porque sé que hay... Capitanías generales que están a punto de sumarse al golpe. Y por tanto, estamos en una situación muy delicada. Hay que negociar con Tejero y hay que, hay que negociar a la baja, eh, porque no estamos en condiciones de, eh, de negociar con fuerza. Y lo que le dice a Tejero es exactamente lo contrario. Le han dejado solo, el golpe ha fracasado, tiene que negociar. Él le ofrece una salida. Esas dos explicaciones, de nuevo la teoría del puzzle, dos piezas eh, distintas. Eh, y que, sin embargo, encajan perfectamente. Y encajan perfectamente para dibujar el papel que desempeña o pretende desempeñar Alfonso Armada, que es el papel de Salvador. Es el papel de mediador ante dos partes que pretende que estén suficientemente desesperadas como para que acepten su mediación. Y eso es lo que Armada le lleva eh, a Tejero. Eh, ¿Qué le propone a Tejero? Lo que le propone a Tejero, por lo menos lo que me eh, dijo a mí, Armada, en la carta y en nuestras conversaciones, me dijo lo mismo y me negó lo mismo, fue que ante la posibilidad, ante el riesgo de que mmm, las fuerzas leales, el grupo del Palacio, metiera a los geos en el, en el Palacio del Congreso de los Diputados y aquello acabara en una hecatombe, como dijo creo que la INA, y Armada le corrigió, perdone, pero usted sabe lo que es una catombe, una hecatombe es el sacrificio de 500 bueyes, estamos hablando de eso, no, bueno, no quería decir eso, sí, perdón, lo dice, bueno, mire usted, eh, aquí estamos ante una situación muy delicada, entonces eh, hay que negociar para que eso no acabe en una masacre. Eh, y eso es lo que, lo que cuenta en la, en, la, en, la, en la carta. Ante el informe de que querían meter a los geos, fui al Congreso para hablar con Tejero, el cual me prometió que si no entraban los geos allí no pasaría nada pero que si intentaban una solución por la fuerza sería una catástrofe. Yo, a Tejero, le ofrecí, en nombre de la Junta de Jefes de Estado Mayor, un avión para marcharse al extranjero y que dejase libres a los diputados. Él rechazó el avión, pero me prometió, como he dicho, que eh, si no entraban los geos no pasaría nada. Eh, lo que cuenta en sus memorias no es exactamente esto. Y aquí podemos comparar... Eh, 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 no un testimonio oral con un testimonio escrito. Aquí podemos comparar dos fuentes exactamente comparables, que son dos textos escritos. Por tanto, no caben ni las especulaciones, ni las falsas interpretaciones. Es lo que es el testimonio de Armada, dos testimonios de Armada. Y lo que dice Armada en sus memorias, frente a lo que dice aquí, es, cito, trato de convencerle. De que hay que buscar una solución constitucional al problema y de que no puede haber víctimas. Por tanto, sí hay un precio político a la salida de Tejero. Sí hay una dimensión política en la solución del asalto al Congreso, que es exactamente lo que a mí me negó que el pacto que le ofreció a Tejero comportara algún tipo de solución política, ser presidente del Gobierno, formar un Gobierno de concentración nacional, dirigirse a los diputados, una solución política de algún tipo para sacar aquello adelante. Eso es lo que niega en la carta, eso es lo que me negó a mí y eso es lo que afirma en sus memorias. Una solución eh, constitucional, que desde luego recuerda mucho la, fama, la famosa solución armada, la solución de gol eh, que está en la prensa, en, las, en los corrillos, en los círculos digamos mejor informados de la clase política mediática y financiera por lo menos eh, madrileña a finales de 1980 eh, según cuentan sus memorias la relación entre, entre tejero y él durante esa hora de conversación fue respetuosa según me contó a mí en algún momento de la conversación entre ellos dos estuvo presente un oficial de la guardia civil un, eh, un, un hombre de tejero que cuando oyó la propuesta que Armada le hizo a Tejero, le preguntó a Tejero, señalando a Armada, ¿le pegamos un tiro? Armada me confesó que nunca en su vida había pasado tanto miedo. Y Armada estuvo en el frente ruso en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que indignó tanto al oficial de Tejero? ¿En qué consistía esa, esa propuesta, que según aparece ahí era simplemente un avión y ustedes salen de aquí tan ricamente? O incluso lo que dicen las memorias, una solución constitucional. Yo creo que el momento de no retorno eh, se produjo cuando se puso en manifiesto la imposibilidad de armonizar, que es un verbo que utiliza a veces en sus memorias, eh, muy adecuado a la mentalidad de Armada, de armonizar los dos golpes. El golpe duro de Tejero y el golpe blando de Armada. Y fue cuando Armada le pidió a Tejero que le dejara acceder al hemiciclo del Congreso y dirigirse a los diputados con una propuesta que sería la solución constitucional de la que habla en sus memorias. La propuesta de Armada, la propuesta eh, concreta de Armada, cuando Tejero le pidió más detalles, una solución constitucional, un gobierno de concentración, ¿pero qué les va a decir? ¿Y ese gobierno quién lo va a formar? Pues ese gobierno, si este documento es verdad, y yo tiendo a creer que lo es, es el que tienen ustedes aquí. Según lo anotó en su agenda la doctora de los servicios del Congreso de los Diputados, de los servicios médicos del Congreso de los Diputados, una tal doctora Carmen Echave, que por su profesión tenía libertad para moverse por el Congreso de los Diputados y. Por aspirinas o lo que sea, o atender uno a otro, y moverse con absoluta libertad. Y como estuvo presente en parte, o pudo oír parte de la conversación entre Tejero y Armada, entre lo que ella oyó directamente y lo que luego preguntó a los hombres de eh, a los guardias civiles que habían asistido al momento culminante de esa conversación, compuso en su agenda esta, esta lista, a la, a la que eh, luego volveré, en la que aparecen. Con todo lujo de detalles, salvo por ciertas abreviaturas y por la letra, en algún caso indescifrable, pero en fin, se conoce todo su contenido, la composición exacta del Gobierno Armada. Arriba, PTE, Armada. En la línea siguiente, V, primero político, Felipe G. Punto. Vicepresidente, primero político, Felipe González. Eh, ministros de UCD, Algún ministro de Alianza Popular, como el propio Fraga, que está como ministro de Defensa. Cuatro ministros socialistas y dos ministros comunistas. Jordi Soletura, lo tiene más bien hacia abajo como ministro de Trabajo. Y Ramón Tamames, que tiene delante de su nombre una E. Punto que no sé qué ministerio será, pero ahí estaba en el Gobierno. El último es Luis María Anson, LM Anson, información, información y Turismo. Eh, este es el gobierno que Armada, en una ingenuidad, creo yo, o en un gesto de franqueza impropios de alguien tan experimentado y tan melifluo como él, tuvo la debilidad de leerle o recitarle de memoria, no sé si llevaba la lista eh, escrita, creo que sí, a, eh, a Tejero. Naturalmente, cuando. Y es el momento en el que el hombre de Tejero le pregunta a su, a su jefe: ¿le pegamos un tiro? Y es el momento en el que Tejero le pregunta a Armado usted cree que yo me he jugado la vida y mi carrera para pasar de un gobierno UCD a un gobierno con ministros socialistas y comunistas. Era evidente que eso no, no podía funcionar. Pregunta ¿Es real este documento? Eh, mmm, yo creo que sí. ¿Mm? A diferencia de algunos estudiosos del 23F y grandes especialistas a los que aprecio mucho, como Javier Cercas, que me dijo que él creía que en la lista, desde luego, no era literal, que la transcripción se hizo después, que tal, que no es del todo veraz, o un periodista que me merece también plena confianza y conocía muy bien los entresijos del pre-golpe, del golpe y del post-golpe, como Miguel Ángel Aguilar. Pero yo creo. Yo tiendo a creer que la lista es verdad. Yo le pregunté a una de las personas que aparecen ahí si creía en la veracidad, si la lista era veraz. Me dijo que sí, que la lista es auténtica. Le pregunté si los que estaban en esa lista sabían que iban en ese presunto gobierno de salvación nacional. Me dijo que no, que no lo sabían. Y añadió una pequeña maldad que yo creo que le delataba. Bueno, a lo mejor los socialistas. Luego supe que el que sí lo sabía era él. Eh, por tanto, yo tiendo a creer que es verdad. Y creo que es verdad, porque en las famosas grabaciones telefónicas del 23F, sobre las que, las que existen tanta leyenda, tanto mito y tanto enigma, yo les diré que creo que esas grabaciones de, 20, de 92 horas de conversaciones telefónicas entre veintitantas personalidades o centros de poder, eh, cuyos teléfonos fueron intervenidos por la Comisión de Subsecretarios o por el Ministerio del Interior de esa noche, esas cintas, hasta donde yo sé, si no han desaparecido recientemente, se conservan y, por tanto, aparecerán eh, algún día. Eh, y las tiene una persona. Eh, y, además, hay una parte de las conversaciones que se, produ que se produjeron esa noche que están al alcance cualquiera. Aunque aún le he perdido la pista y es muy interesante y es una conversación que mantuvo Tejero con su amigo y compadre García Carrés, el único civil condenado por el golpe de estado, justo después de la conversación con Armada. La conversación, según la oí, eh, cuando esa cinta era accesible, decía poco más o menos así: Tejero le dice a García Carrés, ha estado aquí Alfonso Armada. García Carrés, ah, ha estado ahí Alfonso y ¿qué tal? Muy mal. Quería hacer una chapuza, eh, quería meter en el gobierno a la gente de Carrillo y al ministro no sé qué. Es esta lista. Y hay otra conversación, y esta sí se conserva o es accesible y además la vamos a poder oír, y hay otra conversación que mantiene García Carrés justo después de hablar con Tejero, que García Carrés tiene con el número dos de Milán del Bosque en Valencia, con el teniente coronel eh, Pedro Mas Oliver. Y ahí García Carrés le explica lo que Tejero le ha dicho de, la conversa, de su conversación con Armada. La vamos a oír si, la, uh, si nos, si nos ponen el vídeo o el audio. Bueno, dura 30 segundos más o menos. Entonces, en ese momento es cuando fracasa el golpe. El ultraderechista García Carrés llama a la Capitanía General de Valencia. Armada les ha traicionado. Oye, Pedro, el, el que ha ido allí muy mal, ¿eh? Muy mal. Sí, sí, pero nada, nada de nada. ¿eh? Que dice que no te fíes demasiado de aquel señor que ha ido allí. ¿eh? ¿Oyes, pe ¿Oyes, Pedro? Sí. Que no te fíes ni un pelo de aquel señor que ha ido allí. pero ¿eh? lo que ha dicho dice que es vergonzoso. El general Alfonso Armada, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, ha salido hace escasos minutos del interior del Congreso de los Diputados. Bien, este es el testimonio que, eh, y este sí es fehaciente que yo creo que corrobora que la lista es auténtica. Eh, junto con ese otro que algún día se podrá recuperar, que es la conversación de Tejero con García Carrés en la que le dice –y eso lo he oído yo– eh, la gente de Carrillo y el ministro no sé qué. Y se parece mucho a esto porque es el momento en el que le describe por qué ha fracasado esa reunión y qué pretendía. Alfonso Armada pretendía formar un gobierno con, con, con comunistas, ministros de UCD, no lo dice Tejero ahí, pero gente del Partido Socialista, eh, etcétera. Eh, yo tengo la impresión si vemos el perfil de estos personajes, está Araíza, está Fraga, está Herrero de Miñón, está Peces Barba, está Javier Solana, está Luis Marianson, ya lo he dicho, está otro dirigente y exministro de UCD, Pío Cabanillas, está José Luis Álvarez, como ministro de Obras Públicas, está Ferrer Salat, como ministro de Comercio. Yo tengo la impresión de que esta es la lista del gobierno que armada tenía pensado formar antes de la dimisión de suárez porque la lista tiene a mi juicio un claro sesgo antisuarista. es el gobierno es la, la lista de un gobierno contra suárez cuando suárez todavía es el enemigo a la y esa lista siguió por inercia después de la dimisión de Adolfo Suárez, y es la lista de la que echa mano cuando se produce el 23 de, de febrero y se encuentra en bandeja, en parte porque él lo ha propiciado, una crisis política tremenda, provocada por gente que no tiene nada que ver con esa operación, por lo menos tejero, ante la oportunidad... De obligar al rey a hacer aquello que no hizo por las buenas cuando dimitió Suárez, que es nombrarle presidente del gobierno y a partir de ahí formar un gobierno de concentración o un gobierno de, eh, de salvación nacional. ¿Tenía eh, armada el apoyo del rey para llevar a cabo su plan? ¿Estaba conectado con una trama civil eh, que respaldara el golpe y que le diera apoyo, tal vez, financiero eh, y logístico? ¿Contaba el general armada con algún apoyo exterior? ¿Por qué fracasó el golpe de Estado? Empezando por esto último, hay varias razones. Yo he enumerado cuatro. Esta es una quiniela que cada uno puede combinar a su manera, poner uno X, 2, cambiar el orden de los, de los factores. Pero yo, desde luego, creo que estos cuatro, est, est, estos cuatro factores entran seguro, forman parte del capítulo de certeza sobre el golpe de Estado y, en este caso, sobre las razones de su fracaso. En primer lugar, no lo digo por orden de importancia, que cada cual le dé la importancia que quiera a cada uno de estos, de estos argumentos, porque se demostró que el golpe duro de Tejero y el golpe blando de Armada eran incompatibles. E incluso, pese a los esfuerzos de Miláns del Bosque, que por teléfono ordenó a Tejero a ponerse a las órdenes de Armada. Yo creo que Milán no estaba mucho por la labor de ese gobierno de, de Alfonso Armada. Yo creo que, les decía, dos golpes o más. Creo que está el golpe de Armada, está claro. ¿Y en qué consiste? Está el golpe de Tejero. Y el golpe de Tejero se iba a traducir en una junta militar, ni gobierno de salvación, ni gobierno de concentración, ni historias. En una junta militar presidida por Milán del Bosque. Y está el golpe de Milán, que es una especie de término medio de tercera vía, que consiste en aceptar el gobierno de concentración de Armada con él como jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Pero ni siquiera uh, con esa mediación y esa, bueno, esa orden expresa de Milán a Tejero, ponte a las órdenes de Armada, haz lo que te diga. Porque Milán, sin ser un hombre tal vez especialmente astuto, se daba cuenta de que ahí iba a morir el golpe. Es decir, que el golpe, si no superaba ese, ese, ese obstáculo, él, Milán del Bosque, el único capitán general que se había sublevado hasta ese momento, se iba a quedar solo, porque el golpe no iba a pasar de ahí. Por tanto, esa incompatibilidad entre los, do, los dos golpes creo yo que es una de las razones clave del fracaso. En segundo lugar, porque el rey se opuso. Esta es una obviedad porque creo que nadie duda que si el rey hubiera, eh, no necesariamente apoyado el golpe, simplemente hecho la vista gorda, se hubiera mantenido la expectativa, hubiera hecho un poco como Alfonso XIII en 1923 con el golpe de Primo Rivera, se lo hubieran dado hecho y ante el hecho consumado aceptarlo, el golpe habría triunfado. Es decir, no es que el rey se mantuviera a la expectativa, es que inmediatamente el rey y su equipo, con Sabino a la cabeza, se dedicaron a eh, impedir... que se produjera el efecto dominó que buscaban los golpistas y es que eh, un golpe en el que intervenían muy pocos mandos militares de entrada, muy pocos, eh, se extendiera como una mancha de aceite a medida que otros capitanes generales, otros mandos militares se hubieran sumado, eh, ido sumando a la a la eh, sublevación. Y eso es lo que cortó la zarzuela con las llamadas continuas, a veces varias, a capitanes generales, a mandos de regimientos importantes, por ejemplo, al coronel de un regimiento de Madrid, que estaba prácticamente sublevado en el momento en que recibe la llamada del rey. El rey le dice que eh, le prohíbe que saque las tropas a la, a la calle, estaban prácticamente saliendo del acuartelamiento, y este coronel le dice al rey. Eh, majestad, yo haré lo que usted me diga, pero qué ocasión estamos perdiendo. Es que las cosas estaban así. En tercer lugar, yo, bueno, yo les diré que lo más, no sé si decir lo más sensato, lo más ingenuo, lo más, eh, lo más genuino que yo he oído sobre si el rey estuvo o no estuvo en el golpe de estado o si estuvo del lado, digamos, de los malos, es lo que le oí a una diputada socialista, Elena Valenciano, hace unos años, no muchos. Una de esas veces en que se han publicado documentos, testimonios que supuestamente comprometían eh, al rey, que luego ha quedado en nada. Y esta diputada respondió ante esa supuesta revelación con estas palabras que yo hago mías. Bueno, yo sé lo que vi. Yo vi que hubo un golpe de Estado que salió al rey y que lo paró. Y eso es exactamente lo que pasó. En tercer lugar, el golpe fracasa porque la cadena de mando civil, el gobierno de subsecretarios, eh, con el subsecretario de Interior Francisco Leina al frente y el, y, y el, y el mando militar, eh, la Junta de Jefes de Estado Mayor, fue capaz de mantener el principio jerárquico en las Fuerzas Armadas. Y en cuarto lugar, porque los golpistas fueron incapaces de desencadenar ese efecto dominó que buscaban concretamente entre los capitanes generales tras la sublevación de, de Valencia. Y eso aparece, por ejemplo, en las conversaciones entre el Tejero y García Carrés, una, una llamada de García Carrés para decirle a Tejero, oye, que la tercera división militar, la segunda y la quinta ya se han sublevado. Y Canarias y Baleares están a punto de hacerlo. Es, eso era lo que buscaban. Por tanto, se trataba de cortar ese efecto dominó lo antes posible porque si no eso se hubiera extendido como una mancha de aceite. Y si, si se sublevan, no voy a decir los 11 capitanes general, generales, pero sí los siete que al parecer estaban dispuestos a hacerlo, eso yo creo que ya no lo hubiera parado ni el rey. Por tanto, esa es una de las. Eh, claves, esa capacidad de, de reacción para impedir que esa cadena de sublevaciones, que ese efecto dominó, siguiera, eh, siguiera adelante. La lógica de la actuación de los mandos militares leales, que no eran necesariamente demócratas, es decir, que no actuaron por lealtad a la democracia, sino por lealtad al rey. La lógica, no sé si decir un poco obscena o un poco ingenua, está expresada en esta declaración de un hombre clave en el fracaso del golpe de Estado que fue el capitán general de Madrid, Quintana Alacazí, que por cierto fue asesinado por ETA dos o tres años después. Quintana Alacazi declaró lo siguiente en el juicio como testigo en el juicio contra los eh, procesados por el golpe de Estado el rey me pidió que parara el golpe y lo paré. Si me hubiera ordenado asaltar el Congreso de los Diputados, habría asaltado el Congreso de los Diputados. Esta actitud de obediencia ciega, ciega eh, al rey explica en gran, en gran medida el fracaso del golpe, pero no impide que subsistan eh, algunos interrogantes, algunos enigmas sobre el 23F. Y no tiene nada de particular que queden preguntas por resolver, porque la historia, la realidad y la verdad es así. Solamente la mentira, las teorías conspirativas o las novelas de detectives son capaces de crear relatos perfectos sin cabos sueltos. Si en una historia les digo a mis alumnos no hay cabos sueltos, es que no es verdad. Y esos cabos sueltos, que inevitablemente ha dejado el 23F, como cualquier otro acontecimiento eh, histórico, eh, dan pie, por lo menos, tiene la ventaja de que los historiadores podamos vivir todavía de nuestra, de nuestra profesión, tengamos algo que hacer, algo con que justificar nuestro, de nuestro eh, trabajo. Voy a hacer un repaso para terminar. A esos, eh, a esos cabos sueltos, a esos enigmas del 23F, verdadero o falso. El primero de ellos, una improbable trama exterior. Eh, Se ha hablado alguna vez, con alguna base, ahora veremos que a mi juicio muy modesta, pero existe, de posibles vínculos de los golpistas y concretamente de Alfonso Armada eh, con determinados países eh, extranjeros, concretamente con Estados Unidos y por tanto de algún apoyo exterior al 23F. Al golpe está el 23F. Eh, yo creo que hay dos indicios, uno sobre todo, el primero, el segundo van a ver en qué consiste, que por lo menos daría lugar a que nos planteemos esa cuestión, hasta dónde llegan las conexiones exteriores del 23F. Y ese indicio, esa pista... Ese dato cierto, pero yo creo que con un alcance muy limitado, fueron las declaraciones que el secretario de Estado norteamericano, Alexander Heck, hizo en la noche del 23 de febrero de 1981 cuando le preguntaron sobre el golpe de Estado en España. Y lo que dijo literalmente es que era un asunto interno a los españoles. Punto. Eh, indudablemente son unas declaraciones desafortunadas, teniendo en cuenta que España era un país aliado y era una democracia, como Estados Unidos. Pero yo creo que eh, se explica sobre todo por el hecho de que tanto Heck como su presidente, Ronald Reagan, llevaban un mes y un día en el cargo. Por lo tanto, yo creo que en ese tiempo no se habían hecho una composición de lugar ni tenían eh, un criterio formado sobre la política española o la situación en España, que era un aspecto muy marginal de la política exterior norteamericana, a pesar del contencioso sobre la OTAN. ¿Mm? Por cierto, poco antes de dimitir, tal vez la última decisión que tomó Adolfo Suárez, aunque no se llegó a anunciar, se lo dijo a Javier Rupérez, fue dar luz verde al ingreso de España en la OTAN. Por tanto, ese contencioso estaba en vías de solución. El segundo dato, que tiene que ver, no digo que avale esa pregunta, ni mucho menos conclusiones que pueden ser muy temerarias, el segundo dato sobre posibles conexiones exteriores o filtraciones al exterior, eh, lo da también Javier Rupérez. Eh, es la información que tuvo de que ese día, por la mañana, los servicios de inteligencia israelíes alertaron a, la, a los eh, participantes en un congreso que se celebraba esos días en Madrid de una organización judía mundial. Alertaron sobre la inminencia esa misma tarde de un hecho muy grave que iba a ocurrir en Madrid y que tomaran precauciones y les recomiendo concretamente que la cena de clausura que, se iba, a que iba a tener lugar en un eh, restaurante madrileño eh, se celebrara por cuestiones de seguridad en una eh, residencia particular. Por tanto, hubo una filtración. ¿Quién filtró esa información que sabía muy poca gente? Bueno, ya han visto que Adolfo Suárez no lo sabía, Gutiérrez Millado no lo sabía, no lo sabía prácticamente nadie. Aquí los sospechosos habituales siempre son, yo creo que con razón, Alfonso Armada y el Cecil, probablemente los dos. Ese es el segundo indicio que daría pie a ciertas especulaciones sobre posibles injerencias extranjeras en la política española a través del golpe de Estado. Yo creo que aquellos que pretendan defender una intervención norteamericana en el 23F, una conexión norteamericana en el 23F, van a tener que aportar algo más que eso, algo más que esa declaración, desde luego, muy desafortunada de Alexander Hay. Hubo una trama civil, segunda cuestión, hubo una trama civil que quedó eh, impune en el juicio, puesto que el único condenado fue Juan García Carrés, que era un personaje, si quiere, muy eh, estrafalario, pero muy eh, secundario, aunque amigo íntimo de, de Tejero. Eh, y si es así, ¿por qué esa impunidad? Mi impresión es que no hubo trama civil. Eh, o dicho de una forma más suave, si había una trama civil golpista, no estaba conectada con esta trama militar golpista. Porque una de las razones del fracaso del golpe está en la diversidad de tramas y en la desconexión entre las distintas tramas. Se habla de una trama de los coroneles. Que hizo un intento posterior en vísperas del, eh, de la victoria del Partido Socialista en octubre de 1982 y dio lugar a algunas detenciones. Esas tramas no estaban conectadas entre sí. Es decir, los golpistas actuaban a partir de una desconfianza casi patológica respecto a sus propios compañeros de armas y de conspiración. Y mucho más respecto a los paisanos, como decían ellos. Hasta el punto de que en una cumbre golpista que se celebra en Madrid, yo creo que la víspera del 23F, a todas estas tengan en cuenta que la, la fecha del golpe de Estado se decide muy poco antes, porque el momento en que se va a celebrar la segunda votación en las Cortes se decide, me parece que en el, el jueves o el viernes anterior. Pues bien, ese fin de semana se celebra una, junta, una mini cumbre golpista en Madrid, a la que asiste Tejero naturalmente, nunca sabremos si asistió o no a armada, como dice Tejero. Yo creo que no, pero en fin, eso es lo de menos. Y en esa reunión en esa estaba, estaba Juan García Carrés. Y los militares que participaban en esa reunión, incluido su amigo Tejero, hizo salir a García Carrés de la reunión porque dijeron que no querían paisanos entre ellos. Por tanto, es muy difícil con esa mentalidad que hubiera una conexión entre aquellos militares, por lo menos estos, que deseaban dar un golpe de Estado y aquellos civiles que a lo mejor estaban alentando lo mismo. Insisto, si había una trama civil no estaba conectada con las tramas militares o al menos con esas, eh, con esas tramas eh, militares. Eh, hay que tener en cuenta que Tejero eh, actuó siempre muy eh, influido por eh, su experiencia con la Operación Galaxia de noviembre de 1978, es decir, por el hecho de que un plan de asalto al Palacio de la Moncloa que la había diseñado con un amigo fiel y camarada, plenamente fiable, que era el comandante de Estrellas, lo compartió con tres compañeros, a su juicio plenamente fiables, militares, tres, ¿m? no estamos hablando de regimientos, divisiones, tres, ¿m? y al día siguiente lo sabía todo el mundo. ¿m? Y de ahí las precauciones extremas y de ahí la respuesta a una de las preguntas que les, plante eh, les planteaba ayer. Y con la que eh, voy a acabar. Bueno, si había tantos militares descontentos, ¿por qué hubo tan pocos militares implicados en el 23F? Pues se trataba de dar un golpe reducido a los efectivos eh, imprescindibles para evitar filtraciones y, por tanto, para evitar eh, riesgos. Tres, el enigma del elefante, uno de los grandes enigmas del 23F. Eh, eh, la historia según la cual. En la tarde del 23F se iba a presentar en el Congreso de los Diputados un personaje, por lo menos los conspiradores lo habían tramado así, un personaje que iba a hacerse cargo de la situación, y ese personaje era denominado en clave por los conspiradores el elefante o el elefante blanco. La verdad es que eh, la mención al, al elefante es eh, mínima. en la documentación y en los testimonios previos al 23F. Es decir, yo creo que es un enigma que tal vez por su dimensión, no sé si decir literaria o fabulosa, ha adquirido una dimensión inmerecida. Eh, si, si aceptamos la pregunta, ¿quién es el elefante? Vamos a llegar inevitablemente a una respuesta, Alfonso Armada. Pero el problema, creo yo, es, que, es decir, que el elefante era la autoridad militar competente que anunció uno de los hombres del tejero. El problema, creo yo, es que la pregunta está mal planteada. La pregunta no debería ser quién era el elefante, sino qué era el elefante. Eh, la respuesta la dan eh, en un viejo libro que creo que cité ayer, El Enigma del Elefante, dos periodistas del país, Joaquín eh, Prieto y José Luis Barbería en ese libro publicado hace 30 años. Su respuesta, que a mí de todo me convence plenamente, pero es opinable, es que el elefante, que efectivamente la pregunta es ¿qué era el elefante? El elefante era el ejército, ¿Mm? con todo lo que sugiere la imagen de un elefante, un mastodonte, un cuerpo pesado que va a costar mucho levantar y hacer que, que ande. Ahora, si se consigue que ande, el famoso efecto dominó, si se va desperezando, si se pone en marcha, se lo llevará todo por delante. El problema era que arrancara, era ponerlo en pie. Eh, de ahí, creo yo, también las razones del fracaso, la dificultad de conseguir que el elefante se levantara. La dificultad, sobre todo, teniendo en cuenta, cosa que seguramente no eh, valoraron lo suficiente los implicados, que el elefante obedecía a un domador. Y el domador le dijo al elefante que se quedara quieto. Eh, es conocida eh, la, el papel que tanto el rey como especialmente Sabino, bueno, la verdad es que se estuvieron alternando. En los teléfonos eh, a lo largo de toda esa tarde y noche desde la zarzuela para evitar que las unidades salieran a la calle, que la división Brunete se movilizara y que aquello fuera más, porque aquello había que pararlo a tiempo. Y ese es el papel del rey y ese es el papel del equipo de la zarzuela. Y en la zarzuela probablemente tuvieron la primera información o llegaron los primeros a una conclusión que fue seguramente muy importante para el fracaso del golpe. Y es: creo que mientras se produce la conversación entre el Tejero y Armada, hay una llamada de Sabino Fernández Campo al Grupo la, al grupo del Palas, eh, no recuerdo con quién hablan, con uno de los generales o con la INA, me parece, y les dice eh, cuidado con Armada, porque Armada está hasta las cejas. Es decir, Armada no era la solución al problema, Armada era parte del, parte del, del problema. Eh, cuatro el golpe y el rey. Esto creo que lo hemos visto solo eh, lo hemos visto en parte. Eh, yo voy a insistir en que solo extrañas razones políticas o la tendencia de algunos a confundir sus deseos con la realidad explica ese falso, a mi juicio, enigma del 23F. El rey Juan Carlos, sin duda, habrá cometido infinidad de errores en su vida, pero ese no. Eh, el rey. La, mayor, la mejor prueba de que el rey no, no, no estaba detrás del golpe es que el golpe fracasó. Porque si el rey hubiera estado en el golpe, primero, el golpe habría triunfado y probablemente el, el golpe ni siquiera hubiera hecho falta, porque el sucesor de eh, Adolfo Suárez hubiera sido eh, Alfonso, Alfonso Armada. Eh, hay otra interpretación un poco más sutil del papel del rey en, en la noche del 23F. Un poco más sutil, pero no, no, no mucho más. Y es que. El rey quería nombrar presidente del Gobierno a Alfonso Armada, pero no pudo hacerlo por el fracaso de la entrevista entre Tejero y Armada en la noche del 23F. Es decir, que el rey estuvo esperando hasta el desenlace de esa, de esa entrevista y cuando recibió la información fehaciente de que Tejero no permitía a Armada dirigirse a los diputados y formar su Gobierno, habría sido el momento en el que el rey... Habría, se habría decantado definitivamente por el, por el bando constitucional. La realidad es que el mensaje del rey estaba grabado desde hacía una hora aproximadamente. La realidad, ante la posible pregunta de, bueno, ¿por qué el rey tardó tanto en salir? Hay que recordar que Televisión Española estuvo ocupada por una columna militar golpista hasta las nueve y media de la noche. Y a partir de ahí, poner en marcha esa operación fue. Eh, Creo que es a las nueve eh, y media precisamente, porque me parece que estaban todavía los golpistas, nueve y pico, la zarzuela, no directamente el rey, llama a Televisión Española para decir, el rey quiere grabar un, una locución para que se transmita por televisión. Bueno, es que, y el director general de Televisión Española, que era Cos, eh, Cast, eh, Castello, me parece, o Castedo. Eh, Dijo, bueno, eh, con medias palabras, bueno, lo vamos a intentar ¿eh? porque estaban todavía con los, con los militares de la Brunete en, en, en Prado del Rey. Por tanto, y se sabe bastante bien, digamos, la, la escaleta de todas esas obras, de los pasos que hubo que dar, llamar, preparar, mandar dos equipos, uno de vídeo, otro de, otro de cine, por caminos distintos porque se, te se temían que esas dos... Eh, eh, esos dos equipos pudieran ser interceptados por los golpistas. La Brunete tenía eh, algunos de sus, de sus acuartelamientos muy cerca de Prada de Rey y de la Zazlo, y de la Zazoy, por tanto aquello podía, podía eh, acabar mal. Eh, y, a partir de, y a partir de ahí, eh, yo creo que se entiende más o menos bien la secuencia a lo largo de esa, de esa noche. El mensaje es anterior y es el que todos ustedes oyeron y pueden volver eh, a oír, y no deja. No deja lugar a dudas. El resultado de todo eso es el fracaso del, del golpe. El resultado de todo eso es la liberación del Congreso de los Diputados. Eh, el resultado de eso es eh, un encuentro sobre el que se ha hablado y escrito mucho también, que se produce en la mañana, mediodía, casi del 24 de febrero, sobre el cual yo tengo testimonios realmente eh, abracadabrantes de Suárez con el Rey recién fracasado el golpe de Estado. Eh, el encuentro, tal como se produjo, me parece que lo tienen en la diapositiva anterior, perdón, eh, lo cuenta Suárez, Suárez eh, así. Eh, Suárez bueno, llega a la zarzuela y va hacia la zarzuela pensando que se ha equivocado con Armada porque algunos guardias civiles le habían dicho, bueno, ha estado aquí el general Armada y realmente ha sido clave en solucionar el problema. ¿Qué es lo que pensaron todos? Lo pensaron todos, lo cuenta Miquel Roca, lo cuenta Fraga, lo cuenta Miguel Herrero. Lo primero que hicieron al salir del Congreso fue ir a Armada a darle un abrazo. Y todos ellos cuentan lo mismo. Se encontró una, una actitud, una reacción muy extraña en Alfonso Armada, teniendo en cuenta que era un, uno de los grandes triunfadores de la noche. Bien, y Suárez lo mismo. ¿Mm? cuenta armada que fue a Suárez fue a su encuentro le dio un abrazo y Suárez fue, pidió ir a La Zarzuela inmediatamente y fue dándole vueltas a eso lo que pone es lo que pone ahí me equivoqué eso es lo que va pensando me equivoqué eh, llega a La Zarzuela al mediodía el 24 de febrero y lo que viene a continuación lo tienen ustedes ahí el rey dos puntos agárrate no te equivocaste ha sido el cerebro de todo eso es lo que el rey le dijo a Suárez: que se había equivocado con la armada era, era él. Y termino: ¿pudo haber triunfado el golpe de Estado? Último de estos, de estos enigmas verdaderos o falsos, de esas preguntas por responder. Pues a pesar de todo, sí. A pesar de todo, sí. La historia está llena de accidentes eh, y de errores de cálculo, como por ejemplo el que cometió Suárez al mm, despreciar la información sobre un golpe militar de errores de cálculo que hacen posible aquello que parecía imposible. Por ejemplo, Santiago Casares Quiroga, presidente del Gobierno de la Segunda República en julio de 1936, recibía constantemente informaciones sobre una inminente sublevación militar y no hizo ningún caso. Él estaba convencido que aquello iba a ser una nueva eh, sanjurjada, como la de agosto de 1932, no tenía absolutamente eh, nada, nada que ver. Incluso un dirigente un poco más avispado como Francisco Largo Caballero, que tenía buena información de los cuarteles, de los soldados socialistas, etc., del run, run que había en los cuarteles, Francisco Largo Caballero en un meeting en Oviedo, días antes del 18 de julio, pronunció estas palabras. Si los militares quieren dar un golpe, que lo den. Ya veremos quién gana. La izquierda estaba convencida de que si había un golpe militar iba a ganar. Y si había una guerra civil... Ese era el mejor escenario para la izquierda. La derecha pensaba lo mismo. Por tanto, hay accidentes y, puede, y hay errores de cálculo y hay información procesada de, de forma a veces eh, engañosa o equivocada. Podía haber triunfado, tal vez, si otro capitán general hubiera secundado a Milán del Bosque. Yo creo que si hay un segundo capitán general que se suma, a partir de ahí el efecto dominó hubiera sido muy difícil de, de parar. Eh, o si. Armada y Tejero se si hubieran eh, entendido, o si el rey se hubiera mantenido la expectativa, no hacía falta ni siquiera que apoyara el, el, el golpe. Demasiados condicionales, en todo caso. Eh, no era abs absolutamente imposible que el golpe triunfara y que diera lugar a una junta militar o a un gobierno de fuerza, seguramente con muy poco eh, recorrido. En todo caso, creo que el gran enigma del 23F. No es ninguno de los que plantean los autores más creativos o iconoclastas que han escrito o hablado solo el 23 de febrero. La gran pregunta con la que termino, y es la pregunta con la que empecé, tiene que ver con eso que Javier Cercas llamó la placenta del golpe. ¿Cómo es posible que de un malestar militar tan grande saliera un golpe tan pequeño? O por retomar el símil de Cercas, que de una placenta tan grande saliera una criatura. Tan pequeña espero que estas dos en estas dos conferencias hayan encontrado eh, respuesta a estos y otros enigmas sobre el 23 de febrero muchas gracias estaba, estaba justificada la expectación no si otra, otra conferencia fantástica, otra clase extraordinaria. Yo he tenido ocasión de escuchar en algunas otras ocasiones al profesor Fuentes eh, versiones de lo que hoy nos ha contado y realmente vuelvo a tomar muchas notas porque además siempre añaden matices y nuevas, eh, nueva, nueva documentación, etcétera. Extraordinario, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, Ale, tenemos un. Hasta las 8, digamos, como, como límite prudencial. Tenemos, por tanto, 20 minutos para aquellos de ustedes que quieran plantear algún tema. Nadie se anima. Yo he oído, bueno, empiezo yo tirando un poquito de la cuerda. Eh, Francisco, eh, le quitas, vamos, si lo, si lo he percibido bien, le quitas importancia a la posible trama civil. ¿no? Por testimonios un poco indirectos que yo he tenido de, de personas que podían estar cercanas o, o que mirarían con simpatía una trama civil coadyuvante, colaboradora de la trama militar, siempre he pensado que que bueno que por lo menos había, había algo no un poco deshilachado no bien, no, no, bien eh, no bien organizado no bien articulado pero que existía por lo menos eh, qué es lo que existía fondos había, había, se habían recaudado cantidades de dinero para la financiación posible eh, bueno contactos en en unos ou outros eh en unos ou outros puntos, digamos, de capitales de provincia. E, eso eso a mí por lo menos gentes que estaban muy próximas o o que miraban con simpatía esa posible, digamos, esa posible colaboración desde la sociedad civil, lo que me han transmitido, ¿no? Esto, pero veo que tú lo lo lo, lo vamos lo Sí, vamos a ver, lo que yo quería decir sobre la trama civil es, eh, bueno, primero, por si no queda claro, que había un cierto ambiente favorable al golpe, que había una extrema derecha, que además había sacado unos resultados electorales bastante buenos en 1979, bueno, bastante buenos, 200.000 votos, es decir, que un diputado, pero que eh, tenía un cierto ambiente a favor, que tenía periódicos a favor, que daban mucha guerra, que tenía simpatías en determinados círculos más o menos de poder, residual o no residual, que había, como decía ayer, un diagnóstico compartido desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. El Gobierno Sura no da más de sí y hay que preparar una alternativa. Y a partir de ahí, bueno, ya es cuestión de ponerse de acuerdo. Y ese es el problema. ¿eh? armadillo y Tejero estaban de acuerdo en que eso no daba más de sí. Muy bien, había que buscar una lo que quieran. Pero cuando se encuentran en el Congreso de los diputados y empiezan a cruzarse eh, argumentos, planes e ideas sobre lo que va a ser aquello... Se pone de manifiesto que eso es imposible que, 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 que funcione, o un golpe o el otro. Por tanto, lo que yo creo es que ese ambiente favorable, que esa simpatía a favor de una operación involucionista, que digamos ese golpismo platónico de ciertos sectores civiles, incluso poderosos, eh, no estaban activamente en una conspiración. Eh, y si tenían contactos con una trama militar, no era con esta. Hablabas tú del dinero. Eh, bueno, es que el golpe de estado de Tejero, el golpe Tejero se, se monta con muy poco dinero. Los, uh, los autocares, los anoraks que se compraron y, y poco más. No sé si salió del bolsillo de la mujer de Tejero. Por tanto, para eso no hace falta una gran trama uh, civil. Y luego insisto en una cosa, y es la desconfianza de los militares golpistas respecto a esos, a los que ellos llamaban los paisanos. Si desconfiaban entre ellos. Mucho más con los, eh, con los civiles. Y de ahí que yo creo que ese ambiente civil pro-golpista no estuviera conectado con las tramas militares, al menos con la trama de Tejero. Tal vez con una trama mucho más sofisticada y probablemente más peligrosa, que pero que paradójicamente quedó en nada, que era el llamado golpe de los coroneles, que por cierto figuraba en aquel informe de los, del, del CESI. Eh, de todas formas, quiero volver a una cosa. Eh, que ha, se ha sacado a colación a raíz del 40 aniversario del 23F, no sé eh, quién exactamente, uno de estos autores creativos que de repente, de repente descubren el Mediterráneo. Y habla de una trama que venía del año 77-78. Yo, esa trama, si se puede llamar así, eh, la conozco. Esa trama está en los informes que llegaban a la Moncloa a lo largo del año 77-78 durante el proceso constituyente y esa trama. Aparecen esos informes que recibía Suárez con un nombre: Operación Gran Derecha. Y ahí había gente muy influyente, pero que no estaban exactamente por un golpe de Estado, estaban por reconducir un proceso constituyente que estaba en marcha, la Constitución no se, no se había aprobado, que a su juicio estaba yendo demasiado lejos. Es decir,. una cierta involución hacia una transición en clave más conservadora. Probablemente no era solamente la Constitución, las autonomías, era lo que les decía ayer, la política exterior, era la política económica, ¿eh? Porque en esa trama sí había gente muy importante de la sociedad civil, del mundo de la empresa Del mundo del periodismo, alguno de ellos está en el gobierno de, de Armada que ustedes, han, que ustedes han visto. Pero no hay una relación causa-efecto entre la operación Gran Derecha, que yo conozco bastante bien, desde, del año 77-78 y el 23F. Ese es un salto en el vacío. Por tanto, yo no veo esa conexión. Vamos a ver. Usted dijo ayer que Adolfo Suárez tenía escasísimos apoyos ya en el gobierno. Y no, en las... el gobierno no, en UCD. En UCD. Sí. Y en la sociedad, quizá. Y mostró las fotos con Fidel Castro y con sí. Arafat. Sí. Y hoy ha, hoy ha dicho que su última misión, su última decisión fue apoyar el ingreso en la OTAN. Sí. No sé si es contra o él no sé si cedió. Eh, no sé. Parece ser que no es coherente. Bueno, vamos a ver, eso es verdad. Ahora, exactamente, ¿cuál es el Suárez incongruente? El Suárez que después de resistir presiones de todo tipo da su brazo a torcer y le dice a Javier Rupérez, precisamente, que además de dirigente de UCD y muy importante en ese momento, era diplomático. Con lo cual está dentro del núcleo de UCD, digamos, más implicado en la cuestión de la OTAN el que le dice dos o tres días antes, en una reunión que él cita en sus memorias, no sé si fue el viernes por la tarde o el sábado por la mañana, antes de su dimisión, eh, le dice, prepara las cosas para nuestro ingreso en la OTAN. Para nuestro ingreso en la OTAN. Eso lo recoge en sus memorias así. Hombre presidente, por fin, qué bien, qué alegría. Y por cierto, dice, me extrañó mucho enterarme unos días después. De su dimisión, porque el, el Suárez con el que yo me encontré era un Suárez en plena forma, dinámico, eh, con planes de futuro, con planes de futuro, lo dijo, le habló también del futuro Congreso UCD, por tanto, aquel no era un presidente que iba a dimitir tres días después. Entonces, eh, la pregunta, de todo perfectamente pertinente, que hace usted sobre la incongruencia de Suárez, se puede, plantear, se puede llevar ahí. ¿eh? ¿No es una incongruencia después de haber resistido tanto en el último momento? Decir tres días antes de dimitir, decir bueno, eh, ya está, luz verde, ¿eh? Eh, vamos a la OTA. O la incongruencia es la, de un, de, la del presidente de un, de un gobierno y un partido de centro-derecha atlantista declarado como UCD que se resiste todo lo que puede durante tres, cuatro años a dar luz verde a algo que está en el programa del partido, que parece estar en el ADN de, de su partido que está en su compromiso electoral, que lo pide su electorado, que lo piden sus dirigentes, que lo piden sus bases, ¿por qué se resiste a algo que parece natural? Lo que parece congruente, lo que podría parecer congruente, por tanto, es que al final dé luz verde a eso. Lo que, lo que parecía incongruente es que Suárez se hubiera resistido con un coste político altísimo, porque, como dije ayer, la cuestión exterior, y desde luego ya les he dicho, no creo en absoluto que haya una trama exterior. Pero la política internacional de Suárez tuvo mucho que ver con la crisis de autoridad, de legitimidad, con la oposición furibunda que sufrió Suárez por parte de su partido y probablemente del rey. Por tanto, usted puede elegir cuál es el Suárez congruente y el incongruente. Uno de los dos, de luego, parece poco congruente. Podemos explicarlo. Hay una explicación, yo le daría dos explicaciones eh, para entender. ¿Por qué eh, un presidente de un gobierno de centro-derecha lleno de liberales, de demócratas cristianos, fue un partido atlantista 100%, se resistió tanto tiempo eh, y de hecho no lo hizo oficialmente, porque esa, esa instrucción que le dio a Rupert no tuvo ninguna aplicación práctica? ¿Por qué se resistió tanto tiempo? Yo le daría dos argumentos. Eh, y el que quiera añadir alguno más, barra libre. ¿eh? Y el que los dé por buenos, pues encantado. Uno, Adolfo Suárez, eh, como parte de la clase política a la que él había pertenecido, era en el fondo profundamente anti -americano. El antiamericanismo español es un sentimiento político, parapolítico, que tiene que ver con un nacionalismo políticamente muy transversal. ¿Mm? Si recuerdan la película Raza de Franco, Raza", que es la autobiografía de Franco, Raza empieza con el desastre del 98 a manos de los norteamericanos. Estados Unidos es el enemigo. ¿Mm? Es uno de los enemigos históricos del nacionalismo español. Y Adolfo Suárez es un nacionalista español. ¿Mm? ¿Perdón? Por Cuba. Bueno, claro. Eh, el desastre del 98. Y el segundo argumento es el que yo creo que Suárez deslizó en algún momento. ...que es coherente, pero yo no me lo creo del todo. Pero, en fin, puede funcionar. Eh, porque Suárez entendía la política como consenso. Desde luego, hay una parte de la transición en que el consenso es básico... ...sobre todo durante la redacción del proyecto eh, de, la, de la Constitución. Eh, y el consenso no podía llegar, en modo alguno, a ciertos aspectos de la política exterior. Es decir, Suárez sabía que si aceleraba la entrada de España en la OTAN se rompía el consenso o la no hostilidad, el pacto de no agresión entre el gobierno y la izquierda, y esa ruptura en la política exterior podía llevar a una ruptura del consenso en la política nacional. Y de ahí que alargara todo lo que pudo eh, una decisión que para él era muy difícil y muy dolorosa, por lo menos por estas dos razones. Esa es mi impresión. Sí. ¿Se conocen los nombres de algunos capitanes generales que participasen en la preparación, en las reuniones preparatorias del golpe de Estado, aunque después eh, solamente participase la región militar de Valencia, Milán del Bosque? Eh, bueno, insisto en lo que les he dicho antes. Los eh, golpistas eran extremadamente cautos en cuanto a la red de los y al número de los implicados, es decir, ellos, eh, la idea de golpe que tienen, ellos es de un efecto dominó, ¿Mm? un golpe sorpresa con muy pocas unidades, un capitán general que su se suele arrastrar a los demás. no hace falta. ellos lo pensaban así. no hacía falta que los demás estuvieran implicados. y además, convenía evitar que estuvieran implicados porque alguno de ellos se iría de la lengua. ¿Mm? Por tanto, la forma de evitar que pase otra vez lo de la Operación Galaxia y los tres, amigos con los que se, los tres eh, militares con los que se reunió eh, Tejero en la cafetería Galaxia eran amigos suyos, gente confianza, y al día siguiente lo sabía toda España. Por tanto, la forma de evitar eso, que no lo sepa nadie más y nadie más lo sabía. Ellos, naturalmente, habían hecho sus cálculos. ¿Con qué capitanes generales podemos contar? ¿O con qué generales... Eh, Tejero le dice a uno de sus oficiales que desconfiaba de los, de los generales, especialmente de Armada, le dijo, mira, eh, mmm, nosotros necesitamos contar con generales y para contar con el apoyo de, de determinados generales tenemos que dar a nuestro golpe un carácter monárquico, porque todos los generales lo son. Aquí ningún general se va a sublevar contra el rey. Y eso tiene un precio. Ahora, eh, ¿y qué generales eran más o menos propicios? Bueno, los cálculos de Quintana Casi era que siete, él da, en un documento que se, que se publicó después, él hace sus cálculos esa noche de los generales que estaban más o menos a favor, más o menos en contra, dudoso, si se subleva la quinta, la quinta eh, región militar, se va a sublevar la cuarta. Aragón, Barcelona. Funcionaba así. Hasta ese punto funcionaba el, el efecto dominó, por proximidad geográfica. ¿Mm? Eh, y de los 11, 7. No sé si entre los 11 estaban incluidos los dos comandantes de las, uh, de las islas. ¿eh? Me parece que esos son los cálculos. Eh, hay uno que, desde luego, estuvo muy cerca. Bueno, había unos. Estaba, estaba Campano en Bayolí, que era claramente pro-ultra pero que inmediatamente se puso, en cuanto recibió la llamada del rey, él se puso a disposición del rey, estaba el de Sevilla, Mary Gordon, que desde luego yo creo que ese se hubiera sublevado. Yo creo que ese era el gran candidato para ser el número dos. ¿Y por qué Mary Gordon no se subleva? Porque su número dos, su coronel de Estado Mayor, conociendo su debilidad por la bebida y por el buen whisky, cuando, Milán, cuando el capitán general se entera de lo que ha pasado y empieza a dar órdenes para sublevar a la región... Su coronel le dice, mi general, usted relájese, tranquilícese, tenga aquí su botella de buen whisky, que yo me ocupo de todo. Eh, Mary Gordon empezó a darle a la botella, acabó completamente borracho y el coronel paró el golpe de estado. En Sevilla, que no es poco. Había otro general muy importante en Sevilla que aparece en la lista de, de Armada como ministro, no recuerdo exactamente de, de qué. Y es un general muy poco conocido, Saavedra Palmeiro, creo recordar que se llamaba. Saavedra Salmeiro, eh, Palmeiro tiene una coartada de lo, más, de lo más curioso. Durante esa tarde estuvo en un cine, como dijo luego él en sus declaraciones, en un cine progre, viendo Casablanca con su novia. Nadie le pudo implicar en el golpe porque se produjo cuando él estaba en el cine viendo, viendo, una, viendo una película. Con su novia. Eh, y ese hombre estaba, ese general estaba en la lista de, de, de armada y probablemente era el hombre clave, pero es, como todos los demás estuvo y ese tenía que saberlo. Pero ese prefirió mantenerse a la expectativa y buscarse una buena eh, coartada. Yo he fabulado un poco con esa escena en la que el general eh, ...Sabera Palmeiro sale del cine después de ver Casablanca eh, con su novia se entera del golpe y repite esa frase de Humphrey Bogart, el mundo se hunde y nosotros nos enamoramos. Eh, ¿hasta, qué, ¿Hasta qué punto podemos decir o puede pensar usted que eh, Adolfo Suárez dimitió demasiado pronto? Es decir, no, lo ligo con lo de la Operación Armada, Armada Salvador. Hasta qué punto la historia, los historiadores eh, han profundizado sobre la operación armada, a qué nivel de altura política de los responsables políticos de los partidos había llegado esta operación armada. Digo eso porque el rey no puede nombrar un presidente de gobierno, puede proponer, bueno, claro, a eso puede me proponer y el Congreso lo ha debatido. Exactamente. Si propone a Calvo Sotelos porque Suárez se lo pide sí. o porque sabe que es el único que puede salir? Entonces. Es que el Congreso no estaba, o sea, los líderes, Felipe González, sí. etc., etc., ¿hasta qué punto esta operación armada necesitaba más tiempo para... Uh, y, y va el, el Suárez y dimite antes de hora? Eh, vamos a ver. Eh, la cuestión del Partido Socialista es muy delicada. Bueno, de entrada les diré, yo creo que aquí todos... Eh, estamos al cabo de la calle, me parece, de quién era Alfonso Armada. ¿De quién era Alfonso Armada y cómo jugaba sus cartas? ¿Y cómo, y cómo jugaba sus cartas. Por tanto, creo que entendemos que cuando los socialistas se dejaban querer, o algunos socialistas, por Alfonso Armada, no estaban pensando ni en Tejero ni en Milán del Bosque, ni en un golpe a las bravas o en una junta militar golpista tipo argentino, tipo... Estaban pensando en otra cosa. ¿En qué estaban pensando? Estaban pensando en una solución in extremis a una situación muy complicada y a un presidente eh, a la deriva que no daba más de así. Digamos que ese es un diagnóstico compartido por todo el mundo. En mil, 1980, eh, y creo que empecé la conferencia ayer diciendo eh, eso, eso que repitió Suárez al cabo de algún tiempo, nunca olvidaré el año 80. Hablar mal de Suárez fue el deporte nacional. Y por tanto, si todos los que hablaron mal de Suárez estaban en la conspiración, realmente era una conspiración universal contra Adolfo Suárez. Por tanto, hay que discriminar un poco y hay que acotar un poco eh, el terreno. Lo que parece evidente es que los socialistas querían precipitar los acontecimientos. Es decir, eh, lo que a mí me ha contado alguien muy importante del círculo, primero de Adolfo Suárez y luego del rey Juan Carlos, es que eh, determinados dirigentes del Partido Socialista no acabaron de eh, asumir su derrota en las elecciones de marzo de 1979, cuando las encuestas les daban como ganadores. Eh, y que un dirigente socialdemócrata europeo, eh, alemán concretamente, Willy Brandt, de paso por eh, Madrid, se reunió con la dirección o con los principales dirigentes del Partido Socialista y les dijo lo siguiente: vuestro problema es Adolfo Suárez. Y si no acabáis con Adolfo Suárez, va a ser imposible que ganéis las elecciones. Porque además es verdad que las elecciones de marzo del 79 las gana en el último momento, porque hay un vuelco claramente en la intención de voto, no UCD, sino Adolfo Suárez. Adolfo Suárez. ¿Eh? Y de ahí que los socialistas españoles creían que efectivamente ese, era, ese análisis era, era correcto. Y de ahí la dureza de su, de su eh, oposición. Y de ahí las maniobras para acelerar un cambio de, de gobierno. ¿Pero acelerarlo cómo? Eh, forzando unas elecciones anticipadas. Eso no estaba en su, en su mano. La moción de censura se utilizó y se utilizó muy bien para deteriorar un poco más a Adolfo Suárez o mucho más en mayo del 80, pero no era suficiente. ¿Cuál era la, la alternativa? Los socialistas no querían formar un gobierno en minoría, en absoluto, ni estaban en condiciones ni les parecía el momento de hacerlo, era muy, muy prematuro. Eh, pero sí querían entrar en una operación plural, transversal, con otros partidos, si era verdad que el descontento dentro del de CD era tan grande como lo era. Por tanto, esa operación encaminada a una nueva moción de censura eh, tiene muchos visos de ser cierta. ¿Y qué pinta ahí Alfonso Armada? La cuestión es: ¿y quién será el presidente de ese gobierno alternativo? Una figura independiente, que no sea ni del Partido Socialista ni de UCD. Una figura independiente, que no sea un civil, que esté bien conectado con la, con la, con, con la corona, que sea una persona respetada, que, sea, que tenga un perfil, que tenga contactos internacionales, que haya viajado, que haya estudiado fuera, que sepa idiomas, que sepa tal, que sepa cual. Eh, que no de la imagen de un militar eh, cerril y golpista, eh, que sea de trato cordial y agradable. Bueno, ese retrato robot que Alfonso Armada fue repartiendo por ahí. Ese fue el trabajo de relaciones públicas que fue haciendo con todo el mundo. Naturalmente, a Milán le decía una cosa y a Enrique Mújica, cuando se reunió con él, le decía, le decía otra. Y los socialistas mordieron ese anzuelo. Esa es, su, esa es su responsabilidad, haber entrado en esa, en esa operación en la que estuvo muy cerca también, como han visto, el Partido Comunista de España, que eso ya es increíble, porque una de las razones por las que se produce la ruptura entre Armada y Adolfo Suárez, que habían sido buenos amigos y habían colaborado en las cuestiones de la corona, incluso cuando Juan Carlos era príncipe, era, fue la legalización del Partido Comunista de España. Resulta que Armada forma parte de ese frente antilegalización en el 77 y tres años después está dispuesto a incorporar comunistas a su gobierno. Pues eh, parece que eso es así. ¿eh? Parece que eso es así. Hay una reunión de la ejecutiva del Partido Comunista en la que una de las dos personas que aparece en ese gobierno, Ramón Tamames, Habría, les habría dicho a sus compañeros de Ejecutiva que el partido tenía que plantearse en serio qué hacer ante esa operación alternativa al gobierno de Suárez, de la que se hablaba con un general independiente, que es un poco el mirlo blanco que busca todo el mundo. Y realmente ese mirlo blanco se reduce a uno, ¿Mm? no hay otro. Y ante esas palabras más o menos ambiguas de Tamame, espero que todo el mundo entendió, especialmente Carrillo, que no era ningún novato a la política, por lo visto, Carrillo zanjó el, el debate inmediatamente con estas palabras: Ramón desvaría. Eso es lo que no dijo nunca Felipe González cuando le vinieron con propuestas de formar un gobierno de coalición presidido por un general independiente. Muy bien, bueno, pues estamos en el límite. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, Yo creo que le despedimos como yo. Te de despedí en un curso paralelo en Madrid que, que no pasé mucho tiempo sin tenerlo de nuevo en esta tribuna exponiendo algún otro gran tema de, 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 nuestra, historia, de nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.